En la reciente Copa América todos festejamos el desempeño de jugadores afroperuanos como Luis Advíncula, que ha generado una comprensible fiebre de admiración, y de figuras como Jefferson Farfán y el propio Paolo Guerrero, que está a punto de convertirse en el mayor goleador de nuestra historia. Pero ¿cómo explicamos un probable resurgimiento del fútbol peruano si una de las principales canteras de este deporte luce en total estado de abandono? Siempre se habla de Chincha como cuna de campeones, pero una visita a los principales centros poblados de mayoría afrodescendiente muestra una realidad lamentable. El Carmen no tiene estadio, y sabiendo que aquí hay grandes valores. Se le dice Chincha cuna de campeones, pero sin embargo hace tiempo no vemos campeón en Chincha. Mira cómo estamos. Este es el estado actual de lo que fuera el estadio principal de Chincha, en la zona de Pueblo Nuevo. El terremoto del 2007 se trajo abajo todo, menos los arcos, que aún sirven para que los niños de la zona practiquen el fútbol, pero lo hacen a la intemperie, sin ningún muro que les permita concentrarse en sus jugadas. No recibimos nada hasta el momento, desde la época de lo que es el terremoto, y está en completo abandono este estadio. Es increíble que la capital de una provincia que dio muchos jugadores de talla mundial hoy tenga por estadio este pampón sin baños ni vestuarios, sin tópico para atender lesiones y en general sin muros ni tribunas ni la menor seguridad para el niño o joven que quiere jugar fútbol. Si bien hay planes para hacer una villa deportiva en otra zona de Chincha, hasta hoy todo ha quedado en promesas. Ahora nos dirigimos a El Carmen, el famoso distrito de la familia Vallumbrosio, y donde hay muchas promesas del fútbol que tienen por estadio este otro pampón sin más infraestructura que un par de arcos y pasto seco y hasta chamuscado. Este es el estadio del distrito El Carmen, aquí donde salieron grandes promesas del fútbol. Pero mira, hermano, no se puede hacer el fútbol acá. Entonces, ¿cómo podemos retribuir o cómo podemos buscar más promesas, más talentos, si así estamos, así vivimos? Aquí un jugador joven y talentoso como Luis Olivero siente que las condiciones para sobresalir están limitadas. No, la verdad, no hay apoyo acá. O sea, hay buenos talentos, hay jugadores que deberían estar ahorita en profesional, pero no hay el apoyo que uno necesita. El Carmen tiene demasiado talento, desde antes. El exfutbolista Lorenzo Ñáñez cree que el biotipo del hombre chinchano favorece sus aptitudes deportivas. La raza negra ha sido demasiado marginada. Y ese es el premio con el Dios. Ahora mira, estos negritos que están en la selección peruana, Víncula, el mismo Joel Herrera que también estuvo ahí. Entonces, ¿qué podemos decir? Aplaudir, pero todo es el Perú, hermano, en mi corazón. No muy lejos de allí, en San José, el estadio de la localidad luce así. Una sola tribuna con el techo de tela en jirones. Un aspecto más propio de un pueblo fantasma que un centro deportivo que debería estar lleno de juventud. En el Club Deportivo San José, ex Bombones de Chincha, puede verse aún la cantidad de copas y trofeos ganados por el club. Incluso entre el polvo y las telarañas se aprecian reconocimientos entregados por presidentes. Óscar R. Benavides, al Deportivo Sillones. Hacienda San José, 7 de julio de 1940. En San Regis vive gran parte de la familia paterna de Luis Advíncula. Me da un poco de tristeza porque casi siempre ha sido así. Entonces la mayoría de los chiquillos que han salido, o los jóvenes que han salido, ha sido por su propio medio. El primo hermano de Luis, Crisman Advíncula, es una promesa y tiene la suerte de estar en una academia de fútbol. Ahí nos estamos desarrollando poco a poco con lo que tenemos. Pero tanto él como los entusiastas niños del pueblo deben jugar en esta cancha que a la vez sirve de plaza de armas y a la que un alcalde plantó un asta en medio. Un asta que por supuesto ha sido causa de no pocas contusiones. ¿Me se han golpeado acá jugando? Sí. ¿Y también se han golpeado? Deberían ponerla allá afuera, se puede dar un mal golpe. O si no, también tienen que poner luz en la cancha para jugar ahí también. Ah, no pueden ver bien de noche, pues. No, de noche no se ve. Los niños de San Regis aún no se olvidan de la fiebre del bloqueo, bloqueo, bloqueo. Todos tienen a Luis Advíncula como máximo ídolo, pero solo una decidida política educativa podría garantizar que la mayor parte de ellos sean grandes profesionales y grandes deportistas. ¿El Perú qué jugador admira? ¿Qué jugador de Farfán? ¿Farfán? A Polo Guerrero. ¿A quién más? Y a Cueva. A Cueva, muy bien. ¿Qué es lo que más te gusta del juego de Advíncula? Cómo corre, eso sí, cómo le quita la pelota a los demás. A Pablo Guerrero. ¿Y de ahí? Advíncula. ¡Arriba Perú! Similar panorama se ve en el Guayabo, la tierra de Mama Iné,
con arcos de palo y donde un jugador como Carlos Ortega Cotito genera muchas esperanzas. Nadie nos apoya, nadie nos apoya. ¿En qué equipo te gustaría jugar? En Cristal. ¿Qué te gustaría tener aquí en el Guayabo? Una buena academia. Uno de los pocos esfuerzos que encontramos en el recorrido por la zona rural de Chincha es el de la escuela de la Municipalidad de El Carmen, que está permitiendo que muchos niños cuyos padres no tienen dinero para pagar una academia de fútbol ni la capacidad para pagar pasajes a la capital de Chincha puedan acceder a una formación futbolística que canalice su talento. El niño pues tiene un buen drible, tiene buen manejo del balón, tiene una proyección para poderse llevar a los adversarios. Cuenta con esas habilidades el niño. ¿Qué sientes al tener un tío tan famoso como Jefferson Farfán? Nada. ¿Nada? Porque tú lo vas a superar, ¿no es cierto? Esa es la verdad, ¿no? Sí. ¿Cuál es tu jugador favorito en el mundo? Pablo Guerrero. ¿Pablo Guerrero? Más que Messi. Muy bien, te felicito. Un aplauso. Estos son niños de padres campesinos y que tienen condiciones para sobresalir en el fútbol. Tienen el biotipo de campeones, como puede tenerlo cualquier niño bien alimentado y que ha crecido en un ambiente de constante actividad deportiva. Si somos un país en franco crecimiento y con una cantada prosperidad económica, ¿por qué esta prosperidad no llega a las zonas rurales de Chincha o de cualquier lugar del país con una gran tradición deportiva como es el caso de esta zona del Perú? ¿Qué es lo más bonito de jugar fútbol? Correr. Correr, ¿no? Llevarse la pelota y quitarla a los demás y meter gol. Muy bien. La Videna de Chincha parece un oasis de deportividad en medio de la penosa infraestructura del resto de la provincia. Aquí tenemos aquí a Carazas y Alfonso Reyes. ¿Desde qué edad los está formando usted? Ellos tienen un proceso de la edad de 4 años, 5 años. Aquí un selecto número de 80 niños y jóvenes son formados por la Federación Peruana de Fútbol hasta que logran ubicarse en clubes o continuar con una carrera deportiva. Sin embargo, muchos niños convocados no pueden asistir por razones tan simples como carencias económicas para costearse el pasaje o porque no cuentan con una buena alimentación. Está en el proyecto de salir y traer, ¿no? Hay chicos que vienen y dejan de venir por el problema de pasaje, no el problema de una... Un gran talento puede estar perdiéndose para el Perú porque no tiene pasaje para venir a la Videna, porque vive en el campo y sus padres no tienen dinero. Así es. La Videna hasta hoy hace lo que puede formando niños, pero carece de servicios importantísimos. El chico llega acá y nosotros lo tenemos, pero tendríamos que tener un examen de salud. ¿No se hacen exámenes de nutrición acá? No. ¿No se hacen exámenes de salud para ver en qué condiciones llega? No. Eso está en nuestra planificación de ver, ¿no?, a los chicos que quedan. Hay algunos que vienen, no sabemos cómo vienen. El problema, ¿no? Eso de... Vienen chicos asmáticos, vienen chicos con problemas hasta de dentadura, vienen con chicos de nutrición que no comen, que solamente se llevan un pan o un té. Triste realidad de un fútbol que si no empieza a crecer desde las bases, solo será una ilusión de paz.